Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Crivo al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar Mutafukaz, de Shohiro Nishimi y Guillaume Renard. La aventura de ciencia ficción de animación franco-japonesa, Mutafukaz, parece una mezcla de cosas que los creadores de la película, eh, tanto Renard como la adaptación del propio cómic japonés, pensaron que podrían encajar en una historia animada. Se trata de una fantasía genérica ambientada en Dark Met City, una especie de Rick de Los Ángeles de hoy en día, habitado por mujeres pechugonas sin apenas protagonismo, ni siquiera diálogo, luchadores mexicanos enmascarados y gangstas negros armados liderados por un matón obeso que habla el lenguaje de Shakespeare, al que le pone voz de trapero wu Clan. La trama es apenas coherente. El ansioso perdedor Angelino, interpretado por Ken Michael, y su mejor amigo Vince, interpretado por Vince Staples, se enfrentan a unos turbios hombres de negro después de que Angelino se ha atropellado por un camión y empieza a ver formas demoníacas que acechan detrás de unos ciudadanos con aspecto de hombres G, pero no estoy seguro de que eso sea un gran problema. Mutafuca se basa en la velocidad y el estilo, ya que es esencialmente una larga escena de persecución unida a una trama de medio cóctel y una servilleta. El, medio, el mundo se acaba, Angelino es más fuerte y extraño de lo que cree y ahora debe salvar California, etcétera, etcétera, etcétera. La animación, cuyos fondos y entornos han sido dirigidos por Shinji Kimura y cuya dirección de animación ha sido supervisada en general por el desconocido japonés Teiji Takeuchi, tiene un aspecto fantástico. Pero más allá de eso, Mutafukasa es el tipo de fantasía apenas perceptible que desaparece de tu memoria incluso mientras lo estás viendo. La estrategia de los cineastas para la apropiación o homenaje de la cultura pop es bastante sencilla: reconocer abiertamente lo que, es, lo que están copiando como si el hecho de inclinar ligeramente la gorra hacia sus titánicos predecesores cambiara de alguna manera el hecho de que, evidentemente, sigue estando sobre sus hombros. Y Mutafukaz incluye guiños a todo, como eh, están vivos, por ejemplo, de, de Carpenter o Gran Cefalto, e incluso al personaje de Marvel de, que es Venom, por ejemplo. Lo cual estaría bien si los realizadores sintetizaran realmente estas influencias en una historia propia, con sentido o simplemente alegremente burda. Renari y el core director, Shoujiro Nishimi, no se acercan para nada a ese planteamiento. Es imposible preocuparse por nada de lo que ocurre en Mutafukas, ya que Angelino, un personaje negro de aspecto ligeramente racista, con una cabeza negra de tipo Bobo y ojos blancos saltones, apenas es un personaje. Él y Vince, que, tienen una, que tiene este, una calavera en llamas por cabeza, son perseguidos por un grupo de tipos malos que dirigen en secreto al gobierno, la economía y el mundo. Los malos están dirigidos por un gangster blanco estereotipado rudo que es, pero que es indestructible llamado el Cocodrilo, que es interpretado por Michael Chiklis, que trabaja para el señor K, interpretado por Giancarlo Espósito, un misterioso jefe del crimen que vive en una cueva tecnológicamente avanzada. Angelino también tiene un paranoico pero acertado amigo gato parlante llamado Willy, que es interpretado por Dino Andrade. Y un gran enamoramiento de Luna, interpretada por Dasha Polanco, una joven con aspecto de mujer fatal, con grandes pechos, ojos más grandes y coletas con pinzas en forma de calavera. A medida que Angelino va rebotando de un encuentro a otro, nunca parece encontrarse con problemas que no se resuelvan por sí solos en unas pocas escenas. Queda claro que su único rasgo definitorio es que no tiene personalidad. Hablo comillas. Solo quiero ser alguien, cero comillas. Eso es lo que dice Angelino. Es bastante revelador que un personaje tan anodino sea el, más, el que más diálogo tiene. Y vaya viaje, los únicos rasgos distintivos del Darknet del City, de la ciudad donde sucede la historia, son sus vallas publicitarias y los carteles de las tiendas. Sus anuncios sillones, escritos en colores primarios, descoloridos, un par de los cuales ordenan al espectador que consuman, al igual que en Están vivos, The Carpenter, son divertidos de ver, especialmente cuando tu mente se desvía de la insustancial historia de Antelino. De, de vez en cuando, los realizadores introducen algunos intertítulos al estilo de Gran Cefauto. En una escena, una, una, una fuente de estilo postal aparece en el, en el aire dando la bienvenida a los espectadores a Palm City, City of Bangor. Posiblemente para mantener despiertos a los espectadores somnolentos, pero más probablemente solo para mostrar lo modernos y posmodernos que son, con la ruptura de la cuarta pared y el humor juvenil. A veces, vale, tal vez dos o tres veces. Esos intertítulos vienen en forma de preguntas retóricas que parecen concursos de pop para espectadores des des desatentos, como uno que grita, abre comillas, ¿qué coño está pasando? cierro comillas, poco antes de, bueno, abrir comillas, y cómo se mantiene vivo Vince con la calavera en llamas, cierre comillas. Simpático, pero sobre todo molesto.